Hola, soy Alex. Algunos me llaman Alexander, Freddy, Alexandra. No tengo mucho que decir. Lo que tengo son cosas para compartir. Mi voz, mi vida, mis experiencias, mi cuerpo, mi naturaleza, mi propia ciudad. A veces pienso que mi piel se divide en dos y que esa división deja cicatrices. Algunas cicatrices son del alma. Curarse es un dilema cuando se busca la forma, pero es importante sanarse, 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 sanarse. A veces pienso que mi felicidad está ligada a actos extremos e intensos. Que mi felicidad está ligada a actos extremos e intensos y que he vivido el placer no del momento presente, sino del momento constante, 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 constante. A veces tengo pausas. Hoy tengo pausas. Pero a veces vuelvo a caer y caigo. Y caigo, y caigo, y caigo, y caigo, y caigo, 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 y disfruto la caída. Hace un tiempo he decidido parar. Parar y no caer más. Pero me cuesta. Me cuesta. Me costaba. Igual a confusión. Me confundía. Igual a calle. Me confundía entre los hombres y su naturaleza. Entre los hombres y su naturaleza. Me confundía entre los actos extremos e intensos y la contemplación de solo estar allí. No sabía existir. Existir simplemente es complicado cuando no se entiende, cuando no se busca. Me confundía entre la ilusión. La ilusión y la realidad. A veces aún me confundo. A veces aún me confundo, me confundo. Muchas veces me confundo. Es normal confundirnos. También he notado que muchos caemos en esto. Bueno, yo hoy voy a hablar de mi naturaleza, que se sigue definiendo más y más con el tiempo. No se define en términos únicamente conceptuales y observaciones que le dan forma a existir. El sentir, el sentir, el sentir. También escucho sonidos. Cada vez hay más sonidos. Cada vez hay más sonidos en el silencio y más en el estar. Tal atracción que me lleva fuera de mis propios parámetros, pero me saca también de mis propios límites. Me saca de mis propios límites. Y siempre vuelvo a mi naturaleza. La acepto cada día más. Me acepto. No sé para ti. No sé para ti. Sí. Hoy hablo desde mi propia experiencia. Desde una serie de acontecimientos naturales dentro de mi experiencia. De lo que yo creo es mi cuerpo como ciudad móvil, como mente, espíritu y corazón. Algunas veces es tan difícil tener todos los cuerpos y ciudades juntos. Lo veo como una marioneta, un vehículo que se desplaza por el mundo, un vehículo que a veces... Hoy estoy en un parque, mañana en un avión, pasado mañana en un cuarto oscuro, más tarde en una biblioteca, más tarde en un bar, luego en una piscina. Es como un objeto que mueves y 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 mueves. Que se acuesta, que duerme, que se levanta, que va a otro lugar, que pasa por emociones, que se transforma, que es amigo, que es amante, que es novio, que es pareja, que es hijo, que es, que es, que es. Que se constituye, que cambia, cambia, que cambia, que envejece, que se
cristales sencillos son blancos y se ve muy bien con el tono de piel. Y este cuerpo, mi tono de piel que viaja es muy café, que pasado y cristales. Si son rivas, se ve mi mirada más abierta y mis dientes más blancos. Mi camisa es verde oliva con manchas negras. Entre ella y los calcetines blancos ambos dejan ver mi tono de piel. Creo que me veo agotado. Casi siempre estoy agotado. Días laborales me encuentro muy agotado. He viajado, he pisado ciudades, he paseado ciudades. He visto gente, cosas, objetos, acciones, situaciones. Sin embargo, la foto completa de todo lo que describo es sexy. Sigue siendo sexy. ¿Puedes imaginarlo? Quisiera tener sexo así, en este estado, así esté agotado. Me gustaría compartir mi experiencia, o algunas, o simplemente este momento. Y pienso que quisiera no tener tabús, pero al final se han colado algunos. Pienso que quisiera no tener prevenciones, pero muchas veces yo mismo las creo. Pienso que quisiera permitirme más cosas, pero muchas veces yo mismo las creo. Pienso que quisiera experimentar más y muchas veces tengo miedo. Quisiera decirles a todos que me gustaría sentirlo sobre mis órganos y no puedo. Quisiera decirles, de mi ciudad y cicatrices me gustaría compartir este viaje infinito, que tiene infinidad de cicatrices, algunas más curadas que otras, este cuerpo que tiene infinidad de viajes. Este cuerpo que viaja con infinidad de memorias, mías y de otros. Este cuerpo que tiene infinidad de intermitencias. Este cuerpo humano que tiene infinidad de intermitencias humanas. Thank you.
Bye.
Big ball.